tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad, tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, el esplendor de un rey.
solo las voces, una vez más, todas las voces, todas las voces. Les damos la bienvenida a esta iglesia. Esperemos que se sientan en casa. El día de hoy solamente me entregaron el lugar porque vamos a presentarle un corto drama, 2-3 minutos solamente. El drama se titula Guerra contra esta casa. Amén. Esperemos que sea de bendición para todos ustedes. Dios es grande y Dios es el que pelea por nosotros. Amén. Bien, el drama, hermanos, es todo eso es espiritualmente como lo van a estar mirando. El drama va a comenzar de atrás para acá. Cuando oigan que la puerta se cierra, ahí es donde comienza el drama. Y esperemos que se gocen con ustedes, los jóvenes, ¿verdad? Practicaron para poderles presentar esta obra a ustedes. Dios es grande, Dios pelea con nosotros y protege la iglesia que somos nosotros. Amén. Amén. No sé si ya estén listos. Denle un fuerte aplauso a Dios, hermanos, por mientras que arreglo todo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Manda Lidia. Dale, hermano.
Aleluya. Si atreve a pelear conmigo, he entrado a este lugar para combatir con esta iglesia. No me pueden vencer. Dime quién se atreve a pelear conmigo. Se desató una batalla hoy aquí. Satanás contra la iglesia quiere combatir para que todos puedan ver. ¿Quién es el que tiene el poder? No tengo yo, solo yo. ¿Quién se atreve a desafiarme hoy a mí? ¿Acaso te olvidaste tú? ¿No te acuerdas de aquella cruz donde un inocente derramó sangre que este pueblo libertó? Me siento pero tan fácil, no me rindo yo. Y este pueblo mucho menos. Aquí no se intimida, no hay miedo. A todos tus planes ponemos freno. Somos lavados por la sangre del Cordero. Por eso todo el mundo adora al verdadero. La juventud de Dios, pónganse de pie. Las damas de unción, pónganse de pie. Caballeros de unción, pónganse de pie. Contra esta casa no pueden vencer. La juventud de Dios, pónganse de pie. Las damas de unción, pónganse de pie. Caballeros de unción, pónganse de pie. Contra esta casa no pueden vencer. No, no, no. Y quizás te preguntas por qué este pueblo se puso de pie. Todo esto es un acto de fe. Estás enojado, pero te explicaré. Es que de pie es que mostramos la autoridad, la santidad. Toda maldad fuera en el nombre de Jehová. Has intentado pero nunca podrás, porque esta casa está llena de la unción de Jehová. Prepárate iglesia que vamos a provocar. La juventud de Dios provoca guerrero. Las damas de unción provoca guerrero. Caballeros de unción provoca guerrero. Contra esta casa no puedes vencer. La juventud de Dios provoca guerrero. Las damas de unción provocan el rey. Caballeros de unción provocan el rey. Contra esta casa no pueden vencer. Se está pasando, este lugar está temblando. El pueblo está orando y el Espíritu Santo por su pueblo está peleando. Pero se está pasando, este lugar está temblando. El pueblo está orando y el Espíritu Santo por su pueblo está peleando. Gloria a Dios, aleluya. Un aplauso fuerte, fuerte, el aplauso a Dios. Aleluya. Amén. Pues el diablo quiere derrotar a la iglesia, pero no puede. Y nunca podrá en el nombre de Jesús de Nazareno. Dios lo bendiga a uno de ustedes. ¿Verdad? Dios bendiga a Maldonado Revival, un ejército para Cristo, ¿verdad? Nuestro hermano Calcimiro, ¿verdad? Con su esposa, su iglesia, también unido a ministerio, un ejército para Cristo. Los de Phoenix, Arizona, también bienvenidos, aleluya. Los de California también bienvenidos en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Aleluya, cada uno de ustedes, hermano, que nos visita por primera, segunda vez, Dios los bendiga, Dios los guarde, ¿verdad? Aleluya, hacemos del ministerio un ejército para Cristo, ¿verdad? Aleluya, y el presidente de este ministerio, ¿verdad? Bueno, el pastor y apóstol Teodoro Medellín con nosotros, aleluya, estamos contentos, hermano. Bueno, continuamos con esta fiesta que es el primer día de confraternidad, donde todo el ministerio se une, hermanos, como lo hacemos en cada año,
El año pasado nos tocó estar en California, pues ahora nos toca aquí, ¿verdad? Estamos contentos, estamos felices. Pero antes de todo, yo quisiera pasar a nuestra hermana Juanita. Nuestra hermana Juanita tiene unas alabanzas que compartir con nosotros. Y vamos a darle el privilegio a ella, ¿verdad? Para que comparte, ¿verdad? Una bendición por medio de la alabanza que Dios ha puesto hacia nosotros. Amén. Fuerte, fuerte el aplauso a Dios. Allá. Venga, hermano Juanita. Pásale. Aleluya. Gloria a Dios. Dios me la bendiga. Señor, me los bendiga a todos en esta preciosa y hermosa noche, ¿verdad? Que estamos aquí gozándonos, alabando y bendiciendo. Aleluya. El santo y bendito nombre del Señor. Amén. Gloria al Señor. Yo traigo estas alabanzas para la gloria y honra del Señor. El Señor me dio este don de cantar hace muchos años, pero yo antes le cantaba al mundo. Me fui para el mundial y empecé a cantar, y como supe que sabía cantar, después dije, no, pues me regreso a la iglesia porque tengo que cantar en la iglesia. Y ahorita estoy cantándole al Señor en la iglesia. Gloria al Señor. Aleluya. Y estoy bien orgullosa de mi hermanito. Lo amo mucho. Gloria al Señor. La tarde, otra familia.
es el alfarero. Gloria al Señor. Este himno me encanta a mí, porque el Señor nos quebranta, y hasta que, como quien dice, ahora sí, como el águila, nos tumba todo el cochambre, todo lo que traemos, y nos limpia. Gloria al Señor. Aleluya. Santo eres, Padre. Mediten, hermanos. Adiós, aleluya. Señor, aleluya, que también viene, hermanos, aleluya, con, ¿verdad?, a gozarse aquí con nosotros, aleluya, con esta confraternidad que es el primer día, hermano, aleluya. Mañana y pasado, el domingo será a las 7 de la tarde, hermanos, aleluya. Estamos contentos, felices, ¿verdad?, porque hemos mirado la mano de Dios. Y rápidamente, para no perder más tiempo, hermano, vamos a ponernos de pie, vamos a cambiar la orden de servicio. Vamos a estar levantando la ofrenda. Los miembros de la iglesia, si tienen sus diezmos, ahí están sus dos sobres, ¿verdad? Aleluya. Mientras que
con pastor aquí en nuestro hermano Boy, nos canta una alabanza. Aleluya, posite su ofrenda, su diezmo. Recuerde que Dios bendice al dador alegre. Amén. Amén. Dios, aleluya. Rostro, oremos a Dios, Señor Santo, te alabamos, le bendecimos, le honramos, le damos honra, le damos gloria, le damos la alabanza, le damos la gracia a Jesús por el gran privilegio, Señor Santo, de estar aquí y por cada uno, Señor Santo, que estamos reunidos en este lugar y cada persona, Señor, que ofrendió como aquel que tentó de hacerlo, mas no pudo, dales el día de mañana para que lo puedan hacer. Señor Santo, abre su buen tesoro de cielo, derrama bendición hasta sobreabunde. Señor Santo, igualmente por cada persona, Señor, que da su diezmo. Señor, abre la ventana de los cielos, derrama bendición hasta sobreabunde. Señor Santo, suple todas sus necesidades. Ahora, Espíritu Santo, declaramos la ofrenda, los diezmos bendecidos, multiplicados de los 100 por 1 en esta iglesia, Padre Santo, en este ministerio. Bendiga las manos, Señor, que lo usan, Padre Santo.
para los gastos de aquí, Señor. Ahora, Espíritu Santo, te damos gracias por el primer día de confraternidad, Señor, y esperando, Señor, recibir algo grande de parte de usted, como lo hemos hecho durante estos días que han pasado, Padre. Aleluya, usted sea la honra y la gloria. Amén, 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 amén. Demos un aplauso fuerte, fuerte el aplauso, hermano. Así no, para mí fue un placer dejar el lugar por el pastor y presidente del ministerio que va a venir. ¿Cuánto puede dar gloria a Dios, hermano? Sí, en ese momento, hermano, me da mucho gusto mirarnos aquí en esta noche. En la ley de la vida, hermano, hay una palabra que el Dios Todopoderoso le dio al ser humano. Y el hombre es creación de Dios. Pero Dios le dijo al hombre, le dio una orden, una encomienda, y esta fue: multiplicaos e hinchid la tierra y sojuzgadla. Esa es la palabra que Dios le dio al hombre. ¿Dicen amén? Amén. A nuestros primeros padres. Así que en la vida natural, el ser humano nace, crece, se multiplica y muere. Nadie puede cambiar esas leyes. Solamente lo único que puede cambiar esas leyes es el rapto de la iglesia. Que donde dice siempre la palabra que se sorprende la muerte con victoria. ¿Dónde está la muerte, tu victoria? ¿Dónde el sepulcro de tu aguijón? Pero fuera de ahí, hermanos, así va a ser. Pero ¿cómo hemos de vivir la vida? Depende de cada uno de nosotros. Si abremos la puerta al Señor, entonces Él nos va a guiar en este camino de la vida con una vida abundancia. Vida de abundancia. Dios te bendiga, hermano. Así dice la palabra de Dios, dice amén. En esta conferencia, hermanos, yo creo que el Señor quiere llenar a su pueblo para capacitarnos, para cumplir lo mismo que Jesús le dijo a sus discípulos. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, porque Dios le dio una orden a los primeros padres. Pero así como hay una palabra para Adán, y en Adán dice todos morimos, en Cristo todos multiplicamos. Entonces, de Cristo para acá hay una orden de multiplicarnos en lo espiritual, de crecer también en lo espiritual. Nacimos en lo espiritual ya, ahora crecer, después que creces te multiplicas. Y si alguien no tiene eso de multiplicarse, no puedo yo entender, hermano, si alguien, que una muchacha que se casa, piensa casarse, pero nunca tiene hijos. Yo no he escuchado eso. Yo casi siempre que escucho una muchacha se casa y dice, voy a tener hijos. Porque eso lo puso Dios en el corazón de la persona. Entonces, si en la naturaleza, en lo humano, uno piensa en la multiplicación, en la perpetuidad de la familia, ¿cómo no pensar en lo espiritual? ¿Cómo no pensar que podemos crecer y multiplicarnos y dejar un legado más adelante? Antes de pasar la foto, César, bendigo a Dios, hermano, por la presencia de nuestro hermano Casimiro Ortega, un hombre de Dios que su padre fue un pionero allá en el estado de Veracruz, en muchos lugares, que abrió la puerta para este ministerio, un ejército para Cristo, y por eso se tituló el ministerio de ellos el Puente de Dios. Un puente. Estoy hablando de esto, él dejó un legado, él cumplió su trabajo, se fue, dejó un legado. El hermano aquí está. Es parte del ministerio, un ejército para Cristo aquí en la ciudad de Brooklyn. A nuestra hermana, la pastora Dalia Maldonado también, que los que la conocen también vieron desde un principio cuando en este mismo lugar, el hermano Maldonado, la hermana Maldonado, y cada noche de las vigilias, clamando y gimiendo a Dios. Hermano, ¿qué es el propósito? ¿Qué son las oraciones? Es que uno se multiplique, que uno cumpla el propósito para el cual Dios nos puso en la tierra. No podemos pensar que somos árboles estériles cuando podemos dar fruto. Y aquí hay ministerios, hermano, que están ahí en la banca, pero son ministerios que Dios empezó a levantar, pero no han visto todavía lo que van a ver. Lo que Dios quiere es que usted diga: Señor, heme aquí, hazme lo que tú quieras. ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Llenará mucho más de lo que decimos o pensamos.
sí le podemos creer. Dice gloria a Dios, hermano. Así que Dios bendiga a cada ministro, Dios bendiga a cada persona que nos visita y que esperamos que usted reciba algo especial de parte de Dios y se vaya bien contento, se vaya inyectado con la palabra para dar fruto a 30, a 60 y hasta 100 por uno. Vamos a recibir el apóstol César Romano, viene de Mérida, Yucatán, un apóstol de Dios que... ¿Qué es un apóstol? Para que no haya, hermanos, confusiones. Un enviado de Dios a cumplir una misión. ¿Qué es la misión? Establecer su reino. Acuérdense que la palabra del Señor dice que el mensaje primero que se predicó es ese: el tiempo es cumplido, arrepentidos y creer al Evangelio. El tiempo es cumplido y el Evangelio del reino se predicó. En Mateo 24:14 dice que será predicado el Evangelio por testimonio del reino en todo el mundo y entonces tendrá el fin. Creemos en milagros, en maravillas, pero no podemos dejar a un lado la gran comisión. Demos un fuerte aplauso a Cristo, hermano César, pastor, apóstol César Román. Bienvenido a mi tierra. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos están listos? Me siento muy contento de estar aquí con ustedes en este hermoso ministerio, un ejército para Cristo. El año pasado estuvimos allá en California, donde por primera vez Dios me dio la oportunidad, el privilegio de conocer a varios ministros, varios pastores de este ministerio. Aleluya. Y esta noche, pues ya se dio la bienvenida en el nombre de Jesús. Y estamos hablando de avances espirituales. ¿Cuántos de ustedes necesitan un avance espiritual? Aleluya. El Evangelio del Señor, cuando la iglesia primitiva nació, no era una iglesia débil, no era una iglesia anémica, no, era una iglesia llena de poder, una iglesia conquistadora. Y la palabra profética dice, cuando Jesús, antes de darle nacimiento a la iglesia, dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Quiere decir, ni el diablo ni el infierno pueden detener el avance y el crecimiento del Evangelio y de la iglesia de Cristo Jesús. Pero esa iglesia se multiplicaba, se multiplicaba. Donde quiera que iban, iban anunciando el Evangelio de Dios. ¿Sí o no? Eran de un solo corazón y de una sola alma, un solo pensamiento. O sea, había unidad espiritual. Y todos ellos tenían la misma visión. Dios, nuestro Padre Celestial, levantó este ministerio, un ejército para Cristo, con un propósito divino. A mí Dios me dio la oportunidad de conocer una sola vez nada más, vi al reverendo David Campos, una sola vez nada más lo pude saludar, pudimos platicar con él y él compartió conmigo unas palabras muy lindas que todavía yo en mi corazón. Él me explicó la misión del ministerio. Yo no sabía que un día iba a estar acá, así que nosotros lo invitamos para ir allá al sureste de México, donde Dios nos ha levantado, nos ha dado un ministerio que ha crecido, está creciendo cada día, la gente se está multiplicando, cada día se están ganando almas para Cristo, en pueblos, en ciudades, hasta lugares donde la gente dice: aquí, hermano, la gente es dura, la gente es mañosa, nunca se va a levantar una iglesia. Pero nosotros vemos que se están ganando almas, se está edificando la obra de Dios. Ahora, ¿qué diferencia hay entre México y aquí si es el mismo Dios? No hay ninguna diferencia. Nada más que aquí se habla inglés. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? ¿Estás entendiendo? Pero con esas palabras proféticas que Jesús dijo que edificará su iglesia y que no hay nada que lo pueda detener, creo esa palabra y estamos viendo, aleluya, los resultados poderosos de que este evangelio tiene vida, tiene poder. Fuimos creados, aleluya, para expresar la gloria de Dios en nuestra vida. Pero este es un ministerio. El reverendo David Campos hoy está con Cristo. Él era un apóstol de Dios, lo reconozco. En esos años casi no se escuchaba la palabra apóstol. Pero un apóstol es un enviado. Y antes de que él
se fuera con Cristo, Dios le enseñó, delegó ese ministerio o ese mismo apostolado, la misma unción a lo que hoy conocemos como nuestro presidente, Teodoro Medellín. ¿Cuántos alaban a Jesús? ¿Estamos aquí? Ahora vea esto. La palabra apóstol está escrita en la Biblia, pero antes de que Jesús naciera en esta tierra, habían apóstoles. Esa palabra apóstol viene de un imperio que Alejandro en aquel entonces era un rey, que él conquistó muchas tierras y muchas naciones. Pero este hombre, el rey Alejandro, se dedicó a preparar un grupo de personas a quienes se les llamó apóstoles en ese tiempo. Era un grupo de personas preparadas que tenían que ser entrenadas, pasar por el sufrimiento, por el dolor, saber manejar armas, combatir para poder vencer. Y eran las personas que, aleluya, tenían que pasar un proceso de aprendizaje donde el dolor, el sufrimiento, el desprecio, escasez o toda clase de situación difícil para que puedan ir a la guerra. Así que Alejandro en ese tiempo designaba apóstoles, enviaba grupos de apóstoles a conquistar tierras del enemigo. Iban en grupos pequeños y conquistaban una pequeña región de tierra. Y conquistaban al enemigo en esta tierra aquellos apóstoles. ¿Para qué? Para que después pudiera llegar allí el ejército y conquistara toda aquella nación. ¿Estamos aquí? Eso es lo mismo que el Padre Eterno hizo. Nuestro Padre Eterno envió a Jesús a este mundo para conquistar el territorio de Satanás, del enemigo. Por eso Jesús dice la palabra, Espíritu Santo dice, Jesús, apóstol de nuestra fe. Conquistó, Jesús conquistó todo, y a través de Cristo Jesús hoy somos más que un vencedor. ¿Escuchamos? Ahora, bíblicamente, usted lee Efesios capítulo 4, verso 11, dice que Dios levantó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros con un propósito para la edificación de la obra de Dios. Pero el que va siempre al frente es el apóstol. ¿Está escuchando? El apóstol viene siendo, como les comentaba de Alejandro, eran estrategas militares que sabían en qué posición se iban a poner. Los apóstoles, ellos tenían atrás de ellos un ejército tan grande que si ellos fallaban, fallaba todo el ejército. Pero si ellos se mantenían bien firmes, vigilantes, le iban a dar dirección a todo el ejército que venía atrás de ellos, ellos iban a ser conquistadores. ¿Cuántos alaban mi nombre, Jesús? ¿Está escuchando? O sea que, aleluya, entonces espiritualmente viene siendo lo mismo. Dios levanta un apóstol, de ahí se levantan profetas, evangelistas, pastores, maestros, que cada uno de ellos están sujetos a una autoridad. ¿Cuántos están aquí? ¿A cuánto a usted le gusta estar sujetos a una autoridad? Aleluya, si usted no le gusta, entonces tiene problemas. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? ¿Está entendiendo? Entonces, Jesús dijo en el libro de San Mateo, capítulo, aleluya, 8, verso 9, recuerde que aquel hombre dijo, el centurión dijo, porque yo también soy un hombre sujeto bajo autoridad. Vamos a buscar este pasaje. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Aleluya. San Mateo, capítulo 8, verso 9. ¿Alguien que le pueda dar lectura?
Gloria a Jesús. San Mateo capítulo 8, verso 9. ¿Cómo dice? Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ven y va y al otro ven y viene y a mis siervos esto y lo hace. Entonces están aquí. ¿Cómo dice? Porque yo también soy hombre sujeto bajo ¿qué? Autoridad. Lo mismo viene siendo, Dios se levanta un apóstol y todos los que vienen siendo levantados, los diferentes ministerios, tienen que sujetarse a la autoridad que Dios ha delegado al apóstol, porque el apóstol es el que tiene la visión del ministerio, es el que lleva la visión. Es ahí donde algunos han errado. ¿Están entendiendo? Han errado porque ven visiones por acá, ven visiones que cada ministerio tiene una visión diferente. Y el ejército para Cristo tiene una visión que todos los ministros de Dios que son levantados ahí tienen que seguir esa misma visión y sujetos a la autoridad. Este hombre dijo, yo soy un hombre sujeto. Era un centurión. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Un apóstol, el deseo del corazón de un apóstol es el bienestar de los hijos espirituales. Que sean levantados nuevos profetas, nuevos apóstoles, nuevos evangelistas, nuevos maestros. En el corazón de un apóstol siempre está ese amor de ver una generación nueva siendo levantada por el poder de Dios. ¿Están comprendiendo? ¿Cuánto están entendiendo esta palabra? ¿Amén? Entonces, he ahí de la importancia de vivir sujeto a la autoridad. Jesús dijo estas palabras en San Juan capítulo 14, verso 12. Jesús dijo, las obras que yo hago, ¿cómo dijo? Ustedes la harán. Y aún mayores harán, porque yo voy al Padre. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? ¿Está comprendiendo? Jesús estaba diciendo, soy el apóstol, pero en mi corazón yo quiero verte levantado. Si tú te sujetas a la autoridad, si tú vives en esa espiritualidad, si tú no pierdes la visión, entonces las obras que yo hice, dijo Jesús, también lo puedes hacer y aún más. Hacer las cosas, de repente llega el profeta y viene con una palabra, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Hiciste lo que no debería de hacer. Mire, rompiste la autoridad, quebrantaste la autoridad. Por lo tanto, no es que el profeta sea malo, pero este hombre, Saúl, era impaciente, no quiso cambiar la actitud de su vida. ¿Está entendiendo? Y le dijo, por lo tanto, tu reino no será duradero. El reino que tienes no va a durar. ¿Cuántos están allí? ¿Cuántos ustedes quieren durar en el ministerio que el Padre te encomienda? ¿Cuántos quieren durar en el ministerio? ¿Cuántos quieren durar en el reino de Dios? ¿Cuántos quieren durar en este camino tan lindo que el Padre nos ha encomendado? Un aplauso para Jesucristo. Esta es una palabra profética. La impaciencia causa que la persona te hagas a un lado del reino de Dios. Algunos no tienen paciencia con otros. Mira, que soy mi hermano. Hay que tener paciencia. ¿Estamos aquí? Una ocasión escuché un joven que decía, yo les enseño a tocar, hermano, pero no quieren aprender nada nuevo. Están allí. Hermano, mejor los voy a dejar, porque no quieren aprender. No es que era el grupo, era que era impaciente. Por eso se estaba yendo de la iglesia. ¿Cuántos están aquí? ¿Estamos aquí? Algunos se van por impaciente, pero si no cambias esa impaciencia, si no la desechas de ti, donde quiera que vayas, nunca serás
existir. ¿Cuánto creen que está el diseño del Padre Eterno? Fuerte el aplauso para Jesús. ¡Por Dios! ¡Aleluya! ¿Estamos contentos? ¡Amén! ¿Cuántos están contentos? De verdad, hermano, ¿ustedes están contentos? ¡Amén! Me animan a regresar. Me animan a volver. ¿Cuántos te alaban tu nombre? ¡Por Dios! Lucas capítulo 21, verso 19. Vamos en la palabra. San Lucas capítulo 21, verso 19. Escuchen esto, vean el diseño de Dios. Saúl, por su impaciencia, perdió el reino, perdió el ministerio, perdió su posición. ¿Estamos aquí? Es importante oír las palabras del Maestro. Dice así. San Lucas 21, 19. Con vuestra paciencia. ¿Qué va a pasar? Con vuestra paciencia ganaréis, ¿qué? Vuestras almas. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¿Hay algún impaciente aquí esta noche? Jesús quiere orar en tu vida hoy. La impaciencia hace, causa que usted tenga inestabilidad. ¿Estamos aquí? Amén. A veces queremos que la gente cambie, pero así, hermano. Pero si tú todavía no estás bien cambiado. Por eso dice la Escritura. Gloria al Señor, que nos edifiquemos, Efesios 2:20, en el fundamento de los apóstoles y profetas. La iglesia primitiva, una iglesia llena de poder y de gloria. Pero vean, cuando estos enemigos entraron, comenzaron a causar división. No eran enemigos, como dijo David. Si hubiese yo visto que venía, me hubiera escondido. Pero ¿dónde estaba? Estaban en la vida. Estaban en la vida, pero esta noche el Rey de Reyes, Señor de Señores, está aquí con nosotros. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Con tu paciencia vas a salvar tu alma. Por la impaciencia hasta puede ser la salvación de tu alma. Un aplauso para Jesús. Ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar. Primera de Pedro 3:8. Primera de Pedro capítulo 3, verso 8. Ahorita vamos a orar. El Espíritu Santo de Dios está aquí. Gloria a Dios, aleluya. Alábale. El diseño de Dios escondido en su palabra tan hermosa. Dios bendiga un ejército para Cristo. Este ministerio es de Dios. Aleluya. Ustedes deben estar dichosos que Dios les permitió nacer en este ministerio que es parte del reino de Dios. ¿Estamos aquí? Vean lo que dice el Espíritu Santo, Dios aconsejando. 1 Pedro capítulo 3, verso 8. ¿Cómo dice? Finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis la bendición. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Esto que leímos era el diseño que estaba dentro de la iglesia primitiva, estos textos, de un solo corazón, compasivos, misericordiosos, se amaban el uno al otro. ¿Cuántos alaban a Jesús? No devolvían mal por mal, no devolvían maldición por maldición. Ese mismo diseño que Dios le entregó a la iglesia primitiva. La profecía dice
que la gloria postrera será mayor que... ¿Qué? Quiere decir que Dios está levantando la segunda iglesia de Cristo, la iglesia de los últimos tiempos, donde veremos el poder de su Espíritu como nunca. Si ese poder fue grande cuando nació, será mayor dentro de la iglesia, porque Dios busca hombres y mujeres que tendrán un corazón fiel a Él, alabado sea su nombre. Y veremos que la gloria de Dios no pasará sobre nosotros, a quienes reciben la presencia, pero se les pasa. Dios nunca diseñó que su gloria viniera y se nos escapara. Dios diseñó que su gloria, que Cristo en usted y su gloria, deberíamos ir de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, no importa lo que se presente. Más grande es aquel que está en ti que aquel que está en el mundo. Póngase de pie, gloria a Dios. Aleluya. En la presencia de Dios y en la palabra. En la presencia de Dios aquí en su palabra tan linda. Puede ponerse de pie. Póngase de pie esta noche. Estamos en los últimos tiempos. Lo que Dios ha empezado a hacer. Alguien me dijo, hermano, esperamos la lluvia. No, la lluvia ya comenzó. Estamos viendo ahorita chispitas de esta lluvia. Va a aumentar. Reposará donde haya un corazón vivo. Salmo 24. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puras. Aquella persona que le diga, yo quiero ser como tú, Jesús. Jesús es tan humilde, tiene un corazón de humildad, nuestro Maestro Jesús, que hasta desea que lo superemos. Aprende de mí, y manso y humilde de corazón. Las obras que hice, lo vas a hacer mayor, porque yo voy al Padre. Jesús comenzó ganando almas uno por uno. Los discípulos así comenzaron. Jesús llamó a uno, llamó a dos, llamó a 12, luego llamó a 70. Vemos cómo va aumentando el ministerio. Llamó a 70, los comisionó, y luego había uno por allá que también escuchó la enseñanza del maestro. ¿Estamos? Pero luego fue creciendo la obra, y el maestro luego le llegó a predicar a miles, a miles, a miles. ¿Cuántos están ahí? Pero tuvo un principio. Es el mismo diseño que Dios nos ha entregado. No se trata de años. Hoy se trata del corazón. ¿Cuántos alaban, Señor? Me gustaría hacer una oración por todos los ministros que están aquí. Si usted es pastor, ministro de Dios, quiero hacer una oración por usted en este momento. Amén. Queremos orar por ti. Una impartición de su divina presencia. El Padre te ha llamado, te ha escogido. Ustedes son la generación que van a alcanzar todo este país antes de que Cristo venga. Y esta noche es la primera noche, es la apertura de esta conferencia. ¿Estamos aquí? Y hoy queremos imponer manos sobre tu vida. La Escritura dice que cuando el apóstol Pablo visitó a la iglesia, le dijo, acuérdate que has recibido un don por medio de la imposición de manos. Ustedes ya lo han recibido.
El poder ya está en ustedes. La gloria de Dios ya está en ustedes. Pero el Padre está haciendo cosas nuevas. Y tenemos que caminar en lo que el Padre ha iniciado para nosotros en este día. Quiero invitar a todos los ministros de Dios que están aquí. Si usted es el pastor o la esposa o los hijos, vengan al frente. Gloria a Jesús. Sama, tío, porque va a haber una impartición esta noche. ¡Por Dios! ¡Aleluya! ¡Oh, Sama, tío! ¡Oh, Santo de la Gloria! El Señor nos ha reunido con un propósito divino. Gloria a su santo nombre. ¿Usted la pasó acá? Dios te bendiga. Gloria a Jesús. Aleluya. Ahorita vamos a orar por usted. Vamos a poner manos sobre ustedes. Dice la Escritura en el libro de Deuteronomio, en el último capítulo, que cuando Moisés impuso manos sobre Josué, fue lleno del Espíritu de poder y de sabiduría. Y la palabra nos enseña que desde ese entonces toda la nación de Israel le obedeció a Josué. ¿Estamos bien? Inclina tu rostro. El Padre, recuerde, ya no tenemos que pedir que venga el poder. Ya el poder está en ustedes. Vamos a activar esta gloria. Shuri, mira, basta. Inclina tu rostro, gloria a Dios. Inclina este pueblo de Dios que estamos aquí. Aleluya. Hay una unción linda en todo este lugar en la palabra. El Señor nos está preparando. Oh, aleluya. Gloria a su nombre maravilloso. Gloria al nombre de Jesús. En este momento vamos a orar. Todos los que estamos aquí orando y clamando. Usted ha sido llamado por Dios. Hay ministerio de Dios en tus manos. En tu vida que Dios te ha puesto. Aleluya. Oremos. Aleluya. Control de Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. ¿Cómo te pone manos sobre su vida? Si está aquí un pastor, la esposa de un ministro de Dios, sus hijos, vengan al frente a mí. No te detengas. El Padre te ha llamado. Él te ha escogido. No haya duda de que el Padre eterno te ha llamado. Alabado sea su nombre divino. Amén. Y también predicadores que están aquí. Aleluya. Si hay predicadores, usted que predica la palabra, que está compartiendo el Evangelio, también le invito a que venga al frente. Gloria a Jesús. Porque hay personas que todavía no tienen una iglesia, pero están predicando, llevando la palabra. Venga usted al frente, gloria a Dios. Porque algo divino va a ser impartido en su vida esta noche. Gloria a Jesús, aleluya. ¿Alguien más? Gloria a Jesús. Si usted dice, hermano, yo soy ministro de alabanza, el canto, participo en la danza igual, venga al frente, gloria a Jesús. Alabanza está tu nombre mientras adoramos el nombre de Jesús. En este lugar, un espíritu de impartición va a ser desatada sobre usted en esta hermosa noche. Y cuando se vaya de aquí, tu vida no será otra vez la misma. Alabado sea el nombre de Jesús. Orando y clamando. ¿Alguien más? Si alguien que predica la palabra, que predica el Evangelio, está aquí, venga usted al frente. No se detenga. O si alguien que está aquí anhela predicar la palabra de Dios de la misma manera, pase aquí al frente. Si alguien que está aquí que dice, hermano, yo quiero predicar el Evangelio, yo quiero predicar la palabra de Dios, de mi corazón es ese deseo de ir al frente. Gloria al Señor, aleluya. Oh, glorioso eres Cristo, aleluya, aleluya. Hay personas que no son pastores ahorita, pero esa pasión en su corazón la encendió el Espíritu Santo para predicar la palabra. A usted se le está haciendo el llamado, porque en usted hay un ministerio que se tiene que expandir, y para eso, cuando se siembra una semilla, hay que echarle agua para que eso crezca.
Aleluya, aleluya. Incline su rostro, gloria a Dios. ¿Alguien más? Pase al frente, joven señorita que estás aquí. Hermano, hermana, pase al frente. Usted tiene ese anhelo de hablar, de predicar la palabra de Dios. Pase al frente, gloria al Señor. En este momento vamos a orar por ustedes. Vamos a imponer manos. Algo glorioso va a ser desatado sobre de tu vida, gloria al Señor. Mire, allá afuera hay millones de almas que necesitan que alguien les comparte este glorioso evangelio. Aleluya. Miren su rostro. Oremos, apóstol del Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Adoremos al Señor. Llega el fin. Voy a alabarte. Voy
pases por el valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque Jehová tu Dios estará contigo. Cuando pases por los ríos, cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego, no te vas a ahogar y no te vas a quemar, porque Jehová tu Dios siempre, siempre, siempre estará contigo. ¡Cántalo! No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. Cántalo una vez más con todo tu corazón. No, no, no me soltarás en la calma.
mancha de el vientre, justificado por la fe. Thank you.
Thank you.
gloria, 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 gloria. Dice el Señor: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Por cuanto te has guardado, por cuanto te has mantenido firme y no has renegado, sino te has mantenido firmeza. Den un crecimiento sobre su vida, sobre su ministerio. Mira un lugar que Dios propone para ustedes. Un lugar más amplio. Y almas vendrán. No solamente a oír, sino a congregarse. Porque es el tiempo del crecimiento. Dice el Señor. ¡Ay, a la barra masita, diga barra masaya! ¡Anda, barra masita, milagro, prodigio, maravilla! ¡Dice el Señor! Levante su mano, dale gracias. Dale gracias. Dale gracias, dale gracias, dale gracias, dale gracias, dale Espíritu Santo. Dale gracias por el Espíritu Santo. Amén, aleluya. Hay una unción que fluye aquí. Hay una unción que fluye aquí. Este es el primer día de esta confraternidad del ministerio. Dios tiene mucho más que nosotros que pedir. Su Espíritu no tiene barrera en mi vida. Tú haces la diferencia, no lo hace Dios. Si tú vienes con expectativas, como decía el predicador, el varón del apóstol, viene un crecimiento grande, grande, grande. Viene una nueva generación y ese cierto siervo. El Señor ya me lo había revelado. Que viene otra generación más, más, más grande. Potente. Crecimiento. Barrama, anda, barrama, siga, tía, mamá. Vente. Quita todo obstáculo, quita toda barrera, quita todo lo que soponga. Y dígale, Señor, heme aquí, aquí estoy. Tu sierva, aquí estoy. Estoy para oír tu voz, para escuchar tu voz y obedecer tu voz. Aleluya. Dios va a hablar como está hablando en esta noche, como en esta noche Dios habló. Dios habló de tus corazones. Habló nuestras vidas. Dios quiere cambiar nuestro rumbo de caminar. Dios quiere cambiar. Aleluya. Oh, barra vacía. Dale un aplauso fuerte a Jesús.